Vale, habla con tóxicos, si no. Me da un poco, o sea, un poquito bastante rabia que cada vez que tabulo se quita esto de la pantalla, pero bueno, al menos va mucho más fluido, mucho más rápido todo, sinceramente. Ya por fin tengo la tecnología Nvidia Reflex, ¿vale? Que para aquellos que no lo sepan, pues haberlo sabido, la verdad. La tecnología Reflex es una nueva tecnología que han puesto hace una semanita. Bueno, realmente lleva como un mes. Pero a mí me ha salido hoy, ¿vale? Por tema drivers, que justo ayer puse una actualización y, en fin, a partir de las RTX 900, ¿vale? La serie 900 ya puedes activarlo. Te va mejor rendimiento, mucho mejor todo. Así que si podéis probarlo, ¿vale? Aquellos que seáis de PC, debería estar en pantalla. Y tiene que estar justo aquí debajo, ¿vale? Debajo de VSync. De hecho, te aparecen nuevas opciones. O sea, dos nuevas opciones. Si no te aparece, actualiza driver, ¿vale? Que de hecho, te digo, actualicé driver hace 2 semanas y nada. Y justo he hablado con Juan Carlos, que es el muchacho que Go me... CCTV and cash first, please. Venga, vamos a CCTV. Venga, tiene toda razón el chaval, ¿eh? Vamos a ir nosotros así de primeras con, pues como de costumbre, MP5, bli, bla, bla. Que eso, que me recomendó que actualizara los drivers porque dice, justo ayer día tal, han sacado un nuevo esto. Digo, sí, pues vamos a actualizar. Y efectivamente, actualizado y todo listo. Porque de hecho claro, estuve probando, porque esto se supone que es una promoción, ¿vale? De Nvidia y tal. Que bueno, agradecer a Nvidia que me hubiera dado la 3090, ¿vale? Gracias. Corazón para todos, ¿vale? Gracias por esa 3090. Porque, en fin, estaba muy, muy, no sé, muy fuera de mis posibilidades. Más que nada porque no se podían comprar 3090, ¿no? Pues me la dieron como parte de una promoción. Y eso llevaba, claro, pues un mes intentando probarla. El tema de tecnología Reflex, tal y cual, pero pues no, no había nada. ¡Gente! ¡Chaleco para todos! Venga, hoy estamos de buena. Vamos a cerrar nuestro garaje. Tiene que venir ya por aquí. Hay uno más por aquí. Se me ha hecho ver alguno más por abajo. Ahí está. Hay más gente por aquí, ¿eh? ¡Madre mía! De Drone Destroyer. Vale, como veis, tengo el nombre de señor Palitos por el hecho de que así me evito el que los españoles me reconozcan, ¿vale? Esto que me curó. Han cerrado aquí. Vale, esa tengo que abrirla. Esta voy a dejar abierta. Corre, 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 corre. Vale, a ver si se quita este de aquí. Justo se pone donde tengo que abrir. La madre que te parió. Pues tengo que abrirlo. Vale, no le he pegado. Buena. Oye, bastante bien ese spawn kill con la MP5K, ¿eh? Taca, taca, taca. No sé si eso es. Vale, no, es la cadena más, vale. Vale, primera partida del día. Tuturuturu. Me abre aquí detrás mía, Ivana. Bastante bien. Uy, no ha temblado, tú. O sea, normal hubiera temblado esto un montón. Quiere asomarse. Bueno, caracho. Ya tengo otra vez el micro bugueado, como de costumbre. Vale, lo he dicho, primera ronda tampoco me voy a tomar demasiado agresivo, ¿vale? Es decir, no me voy a tomar de bastante, o sea, tan eso. Porque tengo que comprobar si hay tóxicos y tal. ¡Pokémon! Ah, ahí va. No me lo he cargado, tú. No ha muerto, tú. Pues nada, Ivana se va a quedar ahí tranquilamente. No hay prisa ninguna. Pues sí, pues se ha escapado, tú. Un rico agujerito. Pueden venirme por detrás mía, ¿vale? Voy a confiar en mi sonidito. Me tengo que pirar, ¿vale? Tengo que pirar aquí. Qué pena, tú, porque si Ivana. Bueno, también te digo que si Ivana no hubiera podido hacer nada porque ha gastado casi todo aquí. Ojito, tengo la... Hostia, qué susto, mala coño. Vamos para arriba. Dice, por cierto, ¿qué me recomiendas para alguien nuevo en Siege? Wow, aprenderte los mapas. ¿Cómo? Juega mucho Caja del Terrorista, mírate vídeos con un poquito de todo, la verdad. Tengo en mi canal muchísimas guías sobre todo, digo, para aprenderte todo. Tanto nuevos mapas, operadores, spots, hay de todo, la verdad. Corre, corre, corre. Me lo mata. Vale. Vale. Esto, si me he metido por aquí arriba, o sea, si tengo que dar toda esta vuelta. No se refuerza nada, tío. Hay 5 refuerzos aún por poner. Es lo que... Tío, ¿por qué pasa eso tanto que nadie refuerza? En este rango. Vale. Que no sé qué estaba diciendo, la verdad. Me he despistado. Ah, que sí, que si he dado la vuelta entera es porque me podían estar ojeando tanto de aquí como de mi apertura aquí atrás, ¿vale? Desde la brecha. Hay gente aquí, ¿vale? Tenemos uno aquí dentro. Vale. Ahora mismo hay uno más fuera, ¿vale? Queda totalmente quieto. Estático, ¿vale? Esa escala y muerta.
Vale, pues te digo, bastante... Bueno, bastante tal. No sé qué ha hecho la Ivana. Esa era la Ivana, ¿eh? Este. Ivana, va a decir algo. Ivana. AWP, a ver si la sé, ¿vale? Típica broma de Counter-Strike. De, en plan, ¿tienes AWP? Ah, claro. Entiendo, entiendo. ¿Cómo? Quieto, perro, me ha dicho. Gente, ¿qué consideráis tóxico? ¿Lo mío o lo suyo? Me refiero, yo le en plan... Claro, lo mío era en tono jocoso, en tono de... Compañero, esto no es Counter-Strike. Aquí no hace falta que guarde las armas. Vas a tenerla para la siguiente ronda, ¿vale? Vamos a cantar. Y muchas gracias, compañero. ¿Ve? Dice, gracias a tus guías, he mejorado muchísimo. Sigue así, crack. ¿Lo suyo? Es que, por ejemplo, yo le he dicho lo de AWP, porque no sé, tampoco en plan Ivana, digo AWP. En plan, todo el mundo que entienda de Counter-Strike, pues lo entendería. Luego lo de este, que de hecho, este era como que este que es el novio. Igual este es el que ha matado yo, no sé. ¿Sabes? Porque Ivana era esta, pero bueno, ok, ok. ¡Ahí va! P90 sin miras. ¿Qué significa eso? Que tendremos que ir a cadera. Pues para caderitas, las que tengo yo. Mira, mira, toma, toma, perro, toma. Joder, macho. Vale, ahora sí que refuerzan los míos. Nunca hagáis esto, ¿vale, gente? Porque si tiran... De hecho, si hacen así, ¿vale? Si le pegan aquí, rompen los dos, ¿vale? Y una granada, más de lo mismo. Pero bueno, no pasa nada. Ese maestro tampoco se ha visto en mi guía inexistente de cómo poner alambres. ¿Un dron? ¡Claro! Que no te entiende, verga. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Open here, please. This wall. Tío, no sé si me escucha, tío. Why you? Open. Open this wall, please. Yeah. Va lentito, tío. ¿Por qué ha cerrado aquí si no tenemos... Me refiero, o sea, esto está guay. Vale, esto está muy bien. Pero esto es para hacer aquí Bandit y tal, para que no le peguen... Por ejemplo, para que esté aquí tranquilamente, ¿sabes? Plan, el concepto lo tiene bien hecho. Plan, el castle. Voy a ver qué nivel es el castle. Nivel 290, joder, macho. El pobre está aquí estancado, ¿eh? Plan, el concepto es bueno, pero claro, ¿con qué razón se hace eso, sabes? Sobre todo el... Move, maestro, move, move. You're dead. Okay, okay. Thanks, thanks for the advice. No pasa nada, tío. No pasa nada, bro. Tío, no sé cómo no ha muerto, no, coña. Here, here. Again. Oh. Thank you. Tú. Sí, tú. Dale like, que aún no te he visto darle like. Corre. Eso me parecía. Venga, hasta ahora. Tengo que esperar porque le van a tirar otro dron, tío. Otro pesado con los drones. Vale, tenemos una aquí, ¿vale? Voy a ver si tengo esta vaina lista. Vale. Uy. Vale, choque, me vale esta, ¿eh? O sea que lo sentí la verdad. No tengo. Mira, tú. Nos valdrá esta básica. Vale, viene aquí el tío a la ventana. No sé por qué he invertido. Debe dar dos vainas. Dos vergas. Dos vergasos. Por cierto, bastante bien el maestro que me hizo. Gracias, tío, por avisarme. Por advice. No, yo en inglés no hubiera sabido decir la verdad. Puesto esa vaina aquí, vale, ponemos esto para cubrirnos. Lo bueno es que si no nos abren esta ventana de aquí atrás, gente, tenemos toda la libertad de estar por aquí paseándonos y tal, pero si no, pues estaría bastante más complicado. Ahora sí con abrir, ¿ves? Un tío a mi derecha ahora. Suquido. Vale, otro más. Madre mía, como estaba pero mientras silenciado, tú. Tengo que poner aquí arriba, ¿vale? Para que el tío... Por si me dispara, por lo menos que el tío tenga que dividir entre uno y otro. Doc, tu inmonito, ok. Vale, vale, perfecto, perfecto. Vale, ¿la son contraction? ¡Qué grande, mi panita, qué grande! Pues te lo digo, estamos actualmente en bronce 5 porque por desgracia ha subido, pero no coña, pero juegan bastante... Juegan bastante bien, o sea, me explico. No creo que los que estamos aquí seamos cobres, me refiero. No creo que todos los que estamos aquí seamos cobres como tal. ¿A qué me refiero con esto? Que lo mismo son platas que han bajado, bronces altos, etc. ¿Sabes? Pero no, o sea, no me creo que estos sean cobres, tío. Porque han hecho, por ejemplo, lo del castle.
era un buen concepto, ¿vale? El tema de cerrar la puerta y tal y cual, pero realmente no sabe el tío por qué se hace, me refiero. O sea, ¿sabéis que muchas veces os digo... Vamos con lesión por tema abrir y tal. Muchas veces os digo, gente, está muy guay que veáis los vídeos, que toméis en cuenta ciertas cosas de gente que sabe jugar, pero tenéis que entender que ciertas cosas que ellos hacen, las hacen por algo, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces veo a gente que hace defensas muy chulas, muy en plan, hostia, pues mira, qué buena defensa. Es que no, se le ha visto a Pengu tal y cual. Digo, vale, digo, pero ¿sabes por qué lo hace Pengu? Y no lo saben. Vale, en este caso lo de Castle es más lo mismo. Porque lo de Castle, más conceptos, más cosillas, pero bueno. Faltaban rotaciones, por ejemplo, maestro, ha hecho algo bueno que ha sido eso de abrir por ahí abajo, tal y cual. El tema de... para que no cerrar, digamos, las dos bombas. A ver, ha estado muy bien, pero claro, ¿por qué se hace exactamente? Obviamente para que ahí pueda haber una cámara, pueda haber algo, ¿sabes? Ah, este tío ya ha cerrado, me voy a quedar en punto, ¿vale, gente? Me sorprende ver que con RC tiene más espectadores que con LOL. Pero pues normal, ¿no? Tengo un canal con 40.000 suscriptores. ¿Qué espera? De RC es exclusivo. Vaya, vaya la pregunta que me has hecho. Dice Caramelo, una pregunta. Si me compro... They are going to enter in mines. Ok. Vale, no sé si es español. No sé si es español, la verdad. Porque se le complica bastante el inglés. Era Mr. Bampan. Mr. Bampan. Pero toda tu pregunta, dice Caramelo, una pregunta. Si me compro un adaptador no sé qué para jugar R6 con teclado de ratón en Play, ¿me pueden hacer algo de Ubi? Pon entre paréntesis. Solo es una pregunta. Ya, claro. ¿Una pregunta para qué, Titán, ¿para qué? Para hacer trampitas, Que os conozco. ¿O es solo una pregunta, Guiño, guiño. Guau, wow, pues... Estos van a dejar... Vas a dejar esto vendido, tú. ¿Te vas a cerrar eso? Sí. Tengo que poner aquí una trampa, ¿vale? Para... Es que claro, están los dos en... La mierda esa. Vale, vamos a esperar mientras por aquí. Vale, hay gente para allí, ¿vale? Al principio este compi nos cubre... Ah, no, túnel, ¿no? Porque acabo de morir. Vale, voy a cerrar... No te vengas, amigo. Vamos a tener que abrir aquí, ¿vale? Desde aquí puedo más o menos cubrir todo. Esto está... Esto podría cerrarlo. No, lo puedo quedar abierto, por si vienen los otros. Tengo que estar pendiente de aquello, ¿vale? De azules. Ahí va. Qué buena, Juanillo. Vale, voy a quedar a ese. Creo que hay alguien aquí. Vale. ¿They are on kitchen now? ¿Kitchen okay? Sledge in electrical. Ya, es español, 100%. 100%. Perfecto. Se nos nota demasiado el acento de español. De viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, tío. Pero muchísimo, se nos nota muchísimo, tío. Eso es porque el inglés se enseña mal, Caramelo. ¿Tengo láser? Sí. Apuntemos aquí. Para... Pues te digo, tampoco estoy haciendo mucho y tal. Pero porque realmente el equipo está actuando bastante bien. Exceptuando que no refuerza, porque sí es que están sobrando muchísimos refuerzos. Lo malo es que no lo veis en la pantalla con la cámara y tal. Pero es algo bastante habitual que la gente ni refuerce ni haga nada aquí, O sea, es muy de locos. ¿El por qué? No lo sé, sinceramente. No lo sé. Es como que, bueno, da igual, lo refuerzo es para novatos. Nosotros no necesitamos eso, Caramelo. Somos re buenos, crack. Solo que estamos aquí abajo por los tóxicos. Claro que sí, excusa, 100% de los casos. ¿Cómo identificar a un español en menos de un minuto? Sí, sí. Buena info, Ivana. Vamos a decírselo así, ¿vale? En plan, no voy a hablar porque igual si hablo en español me puede conocer y no quiero que me conozcan. Como ya he dicho. Pero el Mr. Pam Pam. Fíjate, el tío a nivel 60, a nivel bajito. Y oye, el tío da información como más que... ¿Quién era? Había uno que había matado. ¿Era este? No, este no era, tío. ¿El agente 56 era? Era este. Más que este, nivel 290. Pero este es árabe. ¡Bueno! ¡Vaya tóxico! ¡Qué tóxico! Repórtenle a ese perro. Repórtenlo. Buah, gente. Mira, ahora que estoy así un poco más tranquilo y tal. Estoy esta mañana editando un vídeo, ¿vale? Literalmente, no me había dado cuenta que una vez, bueno, una vez, hace un par de semanitas acaso, ¿no? ¡Ay, qué tóxico! ¡So toxic! Voy a poner carita triste. El niño Jesús ahora mismo está llorando en su casa. ¡No! Hostia, a ver, que llevan 5 bajas en 3 rondas, tú. Pues GG, la verdad. Bueno, que iba diciendo que había
un comentario de un español que no había visto, ¿vale? Que estaba todo el rato en plan como haciendo tonterías y gilipolleces en el otro equipo. En plan, que si... Literalmente, me he descolocado porque lo he visto esta mañana muy de casualidad al editar. No me he dado cuenta yo en el vídeo, ¿eh? O sea, en el momento. Y el tío me decía, ojalá te descuarticen, en plan... ¿Qué cojones, tío? Esperamos, ¿sabéis qué pasa? Que a esa persona le reporta y no va a pasarle nada. Pero nada, es una puta mierda. Te dice que ojalá te descuarticen porque literalmente, o sea, palabras textuales, ¿eh? O sea, lo ponía así. Esto vamos a ganarlo, por si que no me hace tampoco mucho. ¡Ojo! Euskal Igor. Qué buena, primo. Y en plan, ojalá te descuarticen, en plan, digo, la gente, ¿qué piensa, tío? O sea, solo porque le hemos ganado, en plan... Payaso esto. Vale, pues GG el play, la verdad, mucho tóxico. Además de estos dos, pero bueno. Bravo, les cheaters. ¿Qué dices, loco? Que os suscribáis, que estamos a punto de llegar a los 400.000. ¡Oh, qué fuerte! Muchas gracias. 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 Qué fuerte, tío. Es que vosotros no sabéis húngaro, ¿vale? Qué fuerte.